Aquí. Eso. Ya le sacaron la mercancía. ¿Y esto qué lo van a poner en la película? Pues si alguien la compra.
Si alguien quiere verlo. Y a la gente cruzada. ¿No? ¿Cuántos? Manda. ¿Cuántos años? ¿Quién, yo? 69. ¿Y cuántos años trabajando acá en Estados Unidos? Ah, no, desde el 80. ¿No se ha regresado? No, sí, he ido de vacaciones. ¿Ha ido y vuelve? De vacaciones solamente he ido. Sí. ¿Tiene la familia allá? ¿Dónde? ¿La familia allá? Sí, tengo familia. La mayoría de todos están acá, mi familia. Eso está bueno, que no está acá sola, ¿no? Sí. Listo. Cuidamos. Se enojan, claro. Pero si lo deja abierto o rompen las bolsas, si lo rompe o no, viene el basurero, lo saca y deja se todo cae tirado. Todo y les meten tique ellos, los dueños, y poquito a poquito ahí se va juntando. Vete, tía, vete, vete a juntar, dice. Aunque ya no lo vendes, ahí lo dejas en tu casa. Le digo, bueno. Trascienden bonito. ¿Sí? ¿Y nunca se casó? ¿Anda? ¿Nunca se casó? No, soltera. No, ya él falleció. Oh, él falleció. ¿Hace cuánto? Tiene mucho tiempo, yo no me acuerdo la fecha. Ok. Y desde que empezó, mira, yo ando en la calle contando mis botellas. ¿Cómo es su nombre? ¿Tu nombre? Margarita. ¿Entonces nunca se enfermó de corona? No. ¿Sana? Sí. Yo bebo té con ajo, cebolla morada, canela, miel y limón. Thank you.
trabajando ahí, recogiendo la latita, ¿verdad? Ya no más soy. ¿Ah? Nada más estoy. El viernes ya me voy para México. ¿El viernes te voy para México? Sí, me voy a ir. Muy bueno, men. Por fin. Sí. ¿Te va a quedar? No. No, viene para atrás. Un mes. Un mes. Encontramos del agua. Ah, sí. Trabaja en la tienda. Antes trabajaba aquí en la 4, pero ahora ya no. Cerraron y se mudaron para otro lado. Y ellos está trabajando allá el señor. Es buena persona, en una bodega. Siempre hay trabajo, ¿no? ¿Dónde? Siempre hay trabajo. Sí. Él siempre trabaja, el señor. Yo conozco, tengo muchas amistades, pero nunca me meto con ellos, siempre me respeta, yo los respeto y así son buenas personas. ¿Nunca se aburre? ¿Nunca se pone triste? ¿Ya no? A veces, ¿no? ¿Cómo? Cuando lleva uno para vieja ya no puede hacer uno nada, trabajar. Trabajando. ¿Qué va a hacer uno? La viejeza lo lleva a uno. Sí. Pero tiene salud, está bueno todavía. ¿Anda? Tiene salud. Sí. Está buena, todavía. Por ahora sí. Gracias a Dios. ¿Quién sabe más tarde? Nadie sabe. Cuando entra la enfermedad no sabe uno ni qué día ni cuándo le pasa a uno cosas. Sí. Por ahora está uno bien. Pues ya usted no se acostumbra a vivir allá, ¿no? ¿Anda? Ya no se acostumbra en México. ¿Ya está acostumbrada pues acá? Sí, se acostumbra uno, pero da gusto ir de vacaciones, pero para quedarse allá, ya no, porque allá está, también está duro trabajar en el campo. No. Todo el día en el campo. No, no se puede. Andar metiendo las manos dentro de la tierra para sembrar la siembra. Sí. Y si hay piedra dentro de la tierra, ya me lastimé los dedos. Claro. Allá en México solamente tengo una hermana y un sobrino, una sobrina. Yo le voy a platicar a mi hermana, le voy a decir, ay, un señor lo vi de allá en Nueva York y me estaba sacando películas. Claro. Ya está bien acabadita mi hermana, más que yo. Estaba dormida en el tren cuando iba a trabajar. Sí. Me quedé dormida. Yo trabajé mucho tiempo en factoría, pero como cerraron, quebró el negocio, no más. Estaba diciendo que se lo habían robado. No, el otro carro me lo llevaron. ¿Le robaron yo el carro? Yo tenía dos, pero un blanco. Pero se lo llevaron lleno de botellas. En la lavandería lo buscó en la cámara y era una morenita, fue que se lo llevó. ¿Cuándo? Ya tiene como 2 meses. Sí. Le robaron el carro lleno de botellas. Se lo llevó con botellas. ¿Y fijo para droga? Pues se lo... Posiblemente que sí. Posiblemente. Hay muchas personas lo usan para su comida y hay muchas personas lo usan para su droguita y nadie sabe. Pero no importa, si,
Si a ellos les gusta mantener su droga, tienen que trabajar y mantener su droga, ¿no? Claro. Es por ejemplo, yo no soy nada de eso. Pero yo como, yo bebo. Yo lo mantengo. Busco mis botellas para buscarme mi vida. Para comer y beber. Tampoco robar, porque a mí no me gusta robar. Pero la gente nada más quieren de llegar y vámonos. Y así no es. No los maldigo, pero ¿para qué? Yo solo me estoy maldiciendo si lo estoy maldiciendo a la persona. No me gusta maldecir a la persona. Se lo llevó, que la aproveche. Después ya quiere más. ¿Con esto ya se hace el día? ¿Ya se hace el día? ¿Ya gana el día? 50. ¿50 dólares? No, pero sí, menos porque mal que... no me va a dar tiempo, las máquinas están dañadas. ¿Y no puede ir a otra máquina? ¿A otro lado? ¿Otra máquina, no? No, ya no. Thank you.
Ya no. Yo creo por los años o no sé. ¿Ya no le da hambre? Ya no como mucho. Le digo a mis hijos, antes cuando estaba con ustedes yo comía demasiado. Pero ahora, comida, boche de pájaro. ¿Te sabes que son pájaros? Sí, claro. Pichones que andan ahí. Boche de pájaro. Es lo que yo le digo, tengo boche de pichón. Abro la puerta. Ve. Maybe.
ya va bajando poco. Pero en el verano sí me hago los 50 pesos en el verano. Hoy ahorita será como 25. ¿25? Sí. ¿Y qué? No se saca mucho. Saca poquito. Ahí poco a poco va sumando, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer uno? ¿Cómo se llama ese? Tigre. ¿Tigre? Bueno, nosotros le pusimos por tigre, pero... Sí. Tenía yo dos, pero se murió uno. ¿Y eso se lo dio quién? ¿Cómo lo compró? ¿Cómo pagó? ¿El seguro? El seguro lo pagó. ¿Tiene seguro usted? Sí, lo pagó el seguro. Ah, qué bueno. De este lado no oigo nada, nada, nada. También dijeron que me iban a operar, pero ya no quise porque duele demasiado. ¿Ese? ¿Ese cuarto? ¡Wow! Cantidad de latas. ¿Y dónde duerme usted? Dice como que ya me gustó que me estén sacando. ¿Y tú? Bueno. Bueno, ¿qué más quiere decir a la cámara? Ya no tengo que nada que decir. Okay. Ya no tengo nada que decir. Lo que voy a decir, pues, que voy a limpiar y voy a hacer de comer porque me viene mi...